que este domingo es Día de las Madres y queremos compartir una historia de fuerza, de coraje, la Casa Magia. Este es un albergue que recibe a niños con cáncer para su tratamiento en la capital. Estos pequeños no pueden estar solos y tienen que estar acompañadas de sus mamás, que lo dejan todo para volver a Lima, estar aquí y continuar el tratamiento de sus pequeños. Ellas son pilares en sus casas, pero lo dejaron todo por un amor incomparable, el amor de una madre a su hijo. Han llegado a la capital de distintas partes del país para darle tratamiento a sus pequeños, los que fueron diagnosticados con cáncer. Señora, ¿cuánto tiempo tiene usted aquí en la Casa Magia? Más o menos 3 meses. 3 meses. ¿Cuál es el tratamiento que está recibiendo su niña? Mi hija está recibiendo quimioterapia a raíz de su diagnóstico, que es leucemia. ¿Y su progreso es positivo, señora? Hasta el momento, sí. Se albergan en la Casa Magia, la que acoge a 26 niños que luchan día a día contra su enfermedad. Matías es un niño que ya tiene 7 años de tratamiento, es su tercera recaída. Estamos comenzando un nuevo tratamiento. ¿Hay un progreso positivo, señora? Sí, gracias a Dios está mejorando. Se sostienen de donaciones que empresas privadas y gente de a pie hacen llegar hasta su local, ubicado en el distrito de Surquillo. Ahí reciben alimentación y techo, y así pueden acudir a sus tratamientos de quimioterapia en la capital, además de recibir la ayuda que sea necesaria. Recibir la noticia de nuestros hijos con esa leucemia, con ese tipo de enfermedad, nosotros nos devastamos. Y es alojamiento, comida y ayuda psicológica para nosotros. Ellas tienen un simple deseo en el Día de las Madres. Que se le pudiese cumplir un deseo para el Día de la Madre, ¿qué es lo que quisiera, señora? La salud de mi hijito. Y encontramos a quien cumple con el rol de mamá, pues ella debe mantener el control en casa. Mi esposa está con mi hijita allá en Satipo, sino que tengo una hijita de 12 años, ella está ahí como mujercita, está en esa etapa de la adolescencia que va entrando y con ella se queda. Feliz día, mamita. Ellos necesitan de nuestro apoyo, por eso este 25 y 26 de mayo, no olvide llenar las alcancías que circularán por las calles de la capital. Vamos todos a llenar esas alcancías. Una madre lo único que quiere es que sus hijos estén sanos. Todo el resto no importa.